Vamos a platicar con Fabi Hola. para que nos diga qué es lo que tenemos que comer cuando estamos embarazadas. Bueno, vamos a comenzar, este Fabi, cómo estás, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Marujita, muchas gracias y pues felicitando al, a todas las mamás que acaba de pasar el 10 de mayo. Pero bueno, precisamente dedicadas a ellas, este es este tema de vegetarianismo en el caso del embarazo. ¿Se debe o no se debe? ¿Se debe de dejar? ¿Se debe de iniciar? ¿O qué vamos a hacer? Exactamente. Todas estas dudas vamos a responderles y qué cuidados debemos de tener. Entonces vamos iniciando con lo que es lo primordial, Marujita, y es el decir, bueno, tú ya eres una persona vegetariana, ok, adelante. El ser vegetariano no te interfiere con nada y tu embarazo. Son totalmente compatibles. La hada permite que, este, que estés en el periodo de gestación y lleves una alimentación balanceada vegetariana. Eso sí, debe de ser muy controlada y muy balanceada y bien equilibrada. Y bueno, si estás embarazada y claro que siempre queremos darle lo mejor a los hijos y entonces dices, ¿sabes qué? Me hago vegetariana. Me hago vegetariana para darle lo mejor a mi bebé. Ahí sí no. Ahí sí no es recomendable iniciarse como vegetariana en el vegetarianismo cuando estás esperando un bebé. Y cuando estás acostumbrada a tu dieta de normal, la que llevamos casi todo el mundo, ¿no? Exactamente. O si tienes poco de que te iniciaste en la vida vegetariana, poco me estoy refiriendo a tres meses, dos meses, una semana. No, ahí, es, ahí sí es conveniente que regreses a tu dieta normal. Ay, bueno, pues yo escogí este tema porque les quiero comentar que Fabi está esperando un bebé. Por eso, qué mejor que ella que nos pueda ayudar. Y este felicidades, futura mamá, ya, ya te la había felicitado de la, desde la vez pasada. Pero, qué mejor que una mujer que está en gestación nos pueda ayudar a nosotros para que podamos llevar esto, sobre todo que hay un mundo de chicas que están esperando, de jóvenes que están esperando un bebé y que no saben qué es lo que tienen que comer. Fíjate, Fabi, que yo te voy a comentar, cuando yo tuve, cuando estaba esperando a mi primer hijo, los primeros primeros meses para mí fueron un infierno. ¿eh? No sabes. fue eh, Tuve que ir al sanatorio, tenía mucho vómito, me sentí infeliz como una lombriz. Luego por ella escuché que alguien en algún programa dijo, cuando tienes muchos vómitos es que no quieres a tu hijo. Peor me sentía yo. Decía, yo sí lo quiero, sí lo quiero. Entonces, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto, Fabi? <laughs> Ok, mira, la verdad es que a mí también me está yendo como en feria. Ya, gracias a Dios, ya estoy, acabo de, de cumplir los tres meses, entonces ya voy de salida de esta situación. Pero esto no está relacionado con que quieras o no quieras a tu bebé. A mí también ya me han llovido comentarios de que, ay, es que fulanita no tuvo achaques porque su bebé era muy deseado y yo decía, yo digo, pues el mío también cree que, <laughs> que lo está esperando. No somos nosotros los culpables. Quien es culpable es el movimiento de hormonas, que hay una sobreproducción pre precisamente porque no estás creando una plantita, no estás creando este... Un, no sé, un, no estás cocinando algo, estás haciendo un ser humano, por lo tanto hay una mayor producción de hormonas y entonces esto hace que se altere todo tu organismo. No es un rechazo el que tú tengas vómitos, que tengas mareos, que tengas dolores de, con, de cabeza, al contrario. Quiere decir que tus hormonas están trabajando al 100% y que tu bebé va a ser la persona más sana de este mundo porque están trabajando las hormonas al 100%. Pero inclusive fíjate que yo recuerdo que en esa época hasta bajé de peso, ¿verdad? Sí, es muy común que en el primer trimestre llegues a bajar de peso. Varía dependiendo la cantidad de o el tipo de achaques que tengas hay personas que simplemente les da mareos otros que simplemente les da mucho sueño otros que nos dan dolores de cabeza mareos vómitos de, de, de sueño <laughs> todo este pero entonces va a variar puedes llegar a perder entre 3 y 4 kilos según la, la gravedad de los achaques pero no te preocupes claro que uno se preocupa porque dices bueno quiero darle lo mejor a mi hijo quiero estar bien alimentada y que entre vómitos y achaques y y mareos y de todo, pues dices, ¿cómo? ¿Cómo? Pues entonces hay que buscar la alimentación más sana, pero que sea de lo que tu cuerpo te permite. Porque es bien curioso que en esta etapa de gestación el cuerpo te va señalando qué sí quiere y qué no quiere. Exactamente. Por ejemplo, yo ahorita, este, todo lo que son betacarotenos, quitomates, zanahoria, te lo acepto perfectamente bien. Los nopales, perfecto. Pero dame calabacitas, no ahorita calabacitas este otro tipo de verduras no no lo acepto perfecto uh -huh. entonces el cuerpo te va diciendo hasta dónde sí hasta dónde no no te debes de preocupar porque al llegar al tercer mes que es cuando tu bebé ya está formado ya va a empezar a crecer ya nada más va a ir definiendo rasgos anteriormente estuviste creando sus dedos sus manitas sus pies su estómago sus intestinos todo él lo estabas formando por eso era ese sobretrabajo de hormonas. Ahorita solamente se van a ir definiendo ya existen esos organitos, esas partes del cuerpo, ya solamente se van a ir desarrollando, entonces va a disminuir el trabajo de hormonas y van a disminuir todos estos síntomas que te hacen pasar mal rato. Y es aquí donde ahora sí, preocúpate, vamos a cuidar tu alimentación al 100% para darle una mejor calidad de vida. Exactamente, porque si no también ya pasó toda esa etapa y empezamos a comer de más y es donde comienzan los problemas porque es cuando viene el aumento de peso, Exacto. que también eso no es muy conveniente. No, es conveniente que, que los primeros tres meses no metes nada de peso. Y que a partir del cuarto mes sea un kilo al mes el que aumentes. No más. No, no más. Y no debes de comer por dos, eso es mentira. Las abuelitas son muy buenas de que ándale, tienes que comer y porque tienes este otro ser humano, come doble. No es cierto. Si sí comes en un poquito mayor cantidad, pero un poquito. Y debes de ser medida y con una alimentación balanceada. Algo también que es muy importante eh, mencionar, Marujita, es que si estás en el primer trimestre y tienes estas náuseas y vómitos o simplemente las náuseas, debes de evitar los productos lácteos y las grasas. Las grasas. Porque estos son los que te ocasionan que, que, haya, que se venga el vómito. Uh -huh. Entonces, por este ratito hay que evitarlos y hay que buscar otras fuentes de calcio. Porque si en principio entras en un shock, yo le digo a mi gine, tengo problemas existenciales. Mi, mi profesión con lo que estoy viviendo no se lleva. Yo necesito estar tomando leche, yogur para el calcio y pues no me lo permite porque pues se me regresa. Entonces pues claro que como buena mamá ya empecé a, a buscar alternativas y tenemos muchas alternativas como son las leguminosas, como es la tortilla, como es este también el arroz. Es bien curioso el organismo, yo les decía hace rato que él, él te pide lo que necesita y en ninguna ocasión le, algún derivado del maíz me ha caído mal. Perfecto, un corte y volvemos con ustedes. Son las 11 de la mañana con 20 minutos en tu programa de Con Sazón a la Mexicana y estamos hablando de que si es conveniente o no es conveniente seguir la dieta vegetariana. Si tú eres vegetariana en adelante y si no, de todos modos, ¿sí podemos incluir algo de la dieta vegetariana cuando estamos embarazadas? Claro, ahorita vamos a hablar de eso. Hay que incluir mucho, mucho de la dieta vegetariana, ¿Sí? puesto que hay que, hay que dar un, asegurar el aporte de hierro de ácido fólico, de fósforo, de magnesio y de proteínas. Bueno, por ejemplo, estábamos hablando de las leguminosas. Ajá. ¿Sí? Las leguminosas, ¿qué es lo que contienen? Que tenemos que comer tanta leguminosa. Las leguminosas tienen el hierro que tanto estamos buscando. De hecho, no pueden faltar en una persona embarazada y que es vegetariana el cuatro raciones de leguminosas al día porque nos van a aportar hierro y nos van a aportar proteína. Uh -huh. Al mismo tiempo nos van a estar ap aportando fósforo, eh, magnesio y la fibra. La fibra es muy importante durante el embarazo, ya que empieza a haber estreñimiento. No porque lleves una mala alimentación, simplemente por lo, el mismo movimiento hormonal empieza a haber esta causa de estreñimiento. Y en los meses posteriores... También llega a haber estreñimiento debido a que el crecimiento del bebé va presionando el intestino, entonces te dificulta más el movimiento intestinal. Entonces la fibra también es muy importante. Muy bien, comuníquense con nosotros 3122-1190-3647-1883 y si nos quieres llamar. Desde Austin, Texas lo puedes hacer a través del 512 215 4909. Y si quieres entrar a nuestro chat www.radiomujer.com.mx, estamos hablando de comida vegetariana y les pedimos que sus preguntas vayan dirigidas hacia este tema porque es muy importante saber exactamente qué es lo que podemos incluir dentro de una dieta la comida vegetariana, aunque no seamos vegetarianos. Fíjate que, que tú nos mandaste una receta de picadillo de soya. Sí. En cuanto la vi me dio mucha risa porque hoy precisamente cociné picadillo de soya. ¿Por qué hice el picadillo de soya? Bueno, porque es muy rápida, se cocina muy fácilmente, la puedes hidratar, es muy económica. Estamos a día 13, no sé si 14, estamos 14. ya ahora 14. No sé si ustedes, como digo, yo andan ya rascando ahorita el monedero, ya no tienen ahí por nada. Y la soya es una magnífica alternativa, primero por nutrición y luego por economía. Entonces, un picadillo de soya, que fue lo que hice hoy, que tengo que, ahora me toca llevar la comida a mí, son como ocho los que tienen que comer, la soya es magnífica cuando estamos a fines de quincena. Entonces, hice una, un picadillo de soya, vamos a ver si como lo haces tú, lo hago yo. Comienza si quieres, por favor, Fabi. Ok, Marujita, de hecho también me cabe mencionar... Que este platillo, por ser muy sencillo, lo escogí porque, una, cuando estás embarazada, los olores no creas que sí, te agrada no mucho, entonces necesitas nada. una preparación rápida. Por otro lado, este, ya decías, económica. Es un platillo completo donde ahorita vamos a ver que tenemos todos los grupos de alimentos: tenemos proteínas, vitaminas, minerales, tenemos carbohidratos, y que además también cuando estamos embarazados, este, comemos en pequeñas, canti en pequeñas cantidades, pero comemos con más frecuencia. Uh -huh. Entonces es un platillo donde no tienes que estar viendo el mega plato servido con varias preparaciones y con una sola preparación ya tienes todos los nutrientes. Muy bien. Entonces anótele muy bien esta del platillo, si tú eres vegetariana y estás embarazada, no puede faltar dentro de tu repertorio. Este picadillo es para 6 a 8 porciones y los ingredientes son 2 tazas de soya texturizada hidratada, Escurrida y exprimida. Dos tazas de soya texturizada hidratada. Escurrida y exprimida. Un cuarto de kilo de papas partidas en cuadritos. Un cuarto de kilo de zanahorias partidas en cuadritos. Un cuarto de kilo de chícharos semicocidos. Un kilo de jitomates licuados con ajo y cebolla. Chile verde picado al gusto, hierbas de olor al gusto, dos cucharadas soperas de aceite, sal o consome al gusto. Entonces, decimos de una vez el procedimiento, el, procedimiento, sí. el cual es muy sencillo. En una cacerola o cazuela vas a poner a freír la soya y la vas a dejar ahí hasta que se dore vas a agregar las verduras empezando por las que son más duras y dejar que se cuezan por espacio de 15 minutos es decir empieza por la zanahoria y la papa y por último los chícharos después agrega el jitomate licuado las hierbas de olor, tape y deja hervir hay que sazonar al gusto hasta que las verduras estén suaves bueno pues yo lo hice igual yo le puse papas, zanahorias, nada más que yo le puse calabacitas. Pero tú nos acabas de explicar en este momento que no soportas la calabacita. Por yo sí le puse calabacitas. Entonces fue exactamente igual. Soya texturizada, hidratada, escurrida y exprimida. Yo le puse papas, le puse zanahorias, le puse chícharos, le puse jitomate. Yo le piqué un poco de, tú aquí lo licuaste, yo lo puse picado. Uh -huh. ah, okay. En lugar de que el jitomate vaya licuado, yo piqué cebolla, le puse ajo picado y el jitomate picado. Y luego le agregué este la, las hierbas de olor, le puse un poquito de, como fue este, como va picado, tarda más en soltar el jugo. Entonces uh -huh. le agregas un poco de líquido para que se pueda cocinar bien la soya. Y al final le puse este lo sazoné, puede ser con sal o consomé, puede ser un consomé vegetariano, que ahora ya lo encuentras también en muchas partes, o el consomé que quieras. Entonces, este lo voy a lo vamos a comer ahora con arroz. Ay, qué rico. Yo creo que es uno de los platillos más este, mundialmente, porque se come en todas partes, ¿no? Se come en el Caribe, se come en Sudamérica, se come en México, se come en España. En todas partes yo creo que este platillo de. El picadillo con arroz es uno de los platillos que se comen en todas partes. Es muy bueno, muy fácil, muy rendidor y me encantó que lo hubieras traído. <laughs> Gracias. Bueno. Y de hecho, eh, perdón, y es, eh, cabe mencionar que es una buena combinación, porque al combinar nosotros la soya con el arroz, hacemos una proteína de alto valor biológico. Es decir, es el equivalente al que tú te hayas comido un bistec sin necesidad de haber consumido eh, grasas de origen animal ni proteína de origen animal. Bueno, pues este es un platillo vegetariano. Esto va para todas las chicas o las señoras que están esperando un bebé y que lo pueden aprovechar. Como tú dices, lo pueden comer. En pe Además de que se come en pequeñas cantidades, porque como es el arroz y encima se le pone el picadillo, pues adelante. Lo que sí yo pienso que no hay que exagerar es en el chile. Ah, claro. ¿Verdad? Sí, sobre todo este, si estamos hablando de personas embarazadas. No hay que exagerar, nada más un que le dé el saborcito y listo. Sí. O de preferencia no ponerle también. ¿Por qué una embarazada no debe de comer demasiado chile? Porque por el mismo movimiento hormonal se causa acidez en el estómago. Entonces si tú metes más irritantes, pues vas a favorecer a ese reflujo, a esa acidez y a esa inflamación estomacal. Si tu estómago no está bien. Con mayor facilidad vas a estar regresando los alimentos sí, Perfectísimo Bueno, entonces nosotros vamos a comenzar Para desayunar, ¿tú qué nos aconsejarías desayunar? Ok, para un desa eh, desayuno vegetariano ¿Cómo te lo ponemos? ¿Lo ponemos ovo lacto vegetariano? Ovo lacto vegetariano Sí, es lo más De los tipos de vegetarianos que hay Yo es el que más recomiendo el ovo lacto vegetariano Ya que puedes eh, comer huevo lácteos y los vegetales. Sí. Si no quieres no comes carne, pero estos tres, este, estos tres productos sí. Entonces bueno, un buen desayuno vendría siendo un huevito con espinacas, acompañado de una tortilla para que nos dé el aporte de calcio, un vaso de jugo de naranja, dije un vaso, no un litro de, de jugo, de, jugo, de, jugo naranja. de naranja, o ese, si estás en el primer trimestre el jugo de lima, que es más suavecito o mandarinas si estás en temporada de, de mandarinas y este ahí ya tenemos carbohidratos tenemos proteína tenemos eh, frutas verduras y ya está completa tu alimentación si te quedas con hambre puedes agregar una o dos tortillas conforme vaya aumentando tu trimestre tu embarazo perdón debes de aumentar 100 calorías eh, por semana o si se te parece más fácil cada tres meses aumentar 500 kilocalorías a tu dieta. Bueno, ahí nos quedamos, Fabi. Un chiquitito corte y volvemos con ustedes. Nosotros continuamos aquí en Radio Mujer. Y estamos hablando de comida vegetariana, sobre todo estamos hablando de lo que debe de comer una, una señora, una mujer que está embarazada. Entonces, si estás esperando un bebé y te quieres comunicar con nosotros, 31 22 11 90 36 47 18 83 o entra a nuestra chat www .com mx. Es más, si quieres hacer una llamada, y consultar directo con Fabi puedes hacerlo a través de nuestro teléfono, cualquiera de los dos llama y Fabi aquí con mucho gusto te va a contestar al aire. ¿Por qué es tan importante? Porque la mujer embarazada muchas veces pasa desapercibida la comida. Sí. Es decir, para ella les igual comer esto que no comerlo y al final de cuentas el pagano es el bebé, claro. porque trae muchas cosas que le hicieron daño durante la gestación. Sí, de hecho desde la gestación nosotros vamos definiendo cuál es el futuro de nuestro hijo. Desde que está en el estómago el bebé ya empieza a detectar sabores, ya empieza a alimentarse, ya esté una buena o mala alimentación. Y de ahí en adelante es que vamos a, a definir si no, en un futuro va a ser un adulto sano, un adulto obeso o un adulto enfermo. Muy bien. Bueno, tenemos la llamada de Gloria González que dice, ¿cómo puede hidratar la soya para que no provoque gases? Y la receta de una soya con atún. Bueno, yo creo que para que la, la soya no provoque, que de por sí va a provocar, porque todas las leguminosas lo provocan, es que lo pongas en, ah, cuando lo pongas a servir, le tires el agua y lo enjuagues. Sí. Yo creo que eso puede ser una buena alternativa. Otra alternativa es dejarlo 12 horas remojando, 8 o 12 horas remojando. Y, y como dices, tirale el agua y después lavalas con agua del garrafón. Así también eh, eliminan un poco estas sustancias que provocan uh -huh. flatulencias y la inflamación. Sí, es como, como los frijoles. Sí. Los frijoles los tienes que dejar remojando toda la noche o 12 horas. Les tiras, bueno, les esa agua acuérdate que no la tires, echaselas a tus plantas y después le pones agua limpia. Y ya con eso. Exacto. Así es que eso es lo que una soya con atún, pues yo creo que podríamos hacer la receta que tú nos acabas de dar ahorita, la del picadillo, en lugar sí. de ponerle este, ¿cómo se llama? Le podemos poner picadillo y le podemos agregar atún. Atún. Atún y ya con eso tienes o puedes preparar un tipo de ensalada, la soya, atún y ponerle un poco de mayonesa. Sí, yo, se me ocurre. Y las verduras. Y, y las verduras. Y te va a quedar muy bueno y así ya lo estás haciendo. Porque puede ser en guiso, puede ser guisado como el picadillo que acabas de hacer. Uh -huh. Nada más que al picadillo le vamos a agregar atún. O puede ser como botanita o como una ensalada poniéndole lo demás. Así es que estamos. Pero continuamos. Acabamos de pasar la primera receta y ahora nos vamos con otra receta que nos traes de pasta con tofu y salsa de tomate. El tofu, para todos los, nuestros amigos que no saben qué es el tofu, por favor, Fabi. El tofu es un queso hecho a base de leche de soya, entonces esta receta es para todos aquellos vegetarianos estrictos o veganos, pues pueden tener esta receta donde igualmente busco la misma intención, que sea un platillo que no sea muy oloroso por la cuestión del embarazo, sí. este, y que sea un platillo completo donde vengan todos los grupos de alimentos y el tofu va a venir a darnos esa proteína que estamos buscando y que además el tofu es uno de los alimentos más altos en calcio, que se absorben igual tiene 206 en miligramos de, de calcio, sin embargo su absorción es casi total. Entonces es muy muy buena alternativa. Para obtener calcio durante el embarazo. Por eso dicen que la, las mujeres, las japonesas sobre todo, tienen no tienen problemas porque comen mucho tofu, ¿no? Sí. Aconsejan comer mucho tofu, sobre todo para la mujer, porque te ayuda. A, en este caso estamos hablando de la absorción de calcio en el embarazo, pero es para toda la edad, ¿no? Sí, claro. Sobre todo para todas aquellas que están llegando a la menopausia, hay que comer tofu. Sí, y antes del embarazo también Marujita muchas veces, ay, qué padre, la prueba salió positiva, ahora sí a cuidarme. No, espérame, tienes que empezarte a cuidar desde antes, preferente un año antes o mínimo seis meses, cuidar tu alimentación como si estuvieras embarazada, tomar tu ácido fólico a diario para que así el bebé te encuentre firme porque imagínate llevas una mala alimentación y te pasa como a marujita y a mí que el, lo del primer trimestre mucho vómito mucho mareo muchas náuseas pues si no estás bien nutrida te tumba claro te tumba fatal y es cuando empezamos a ver que las manchas en la piel cuando empezamos a ver a las mamás que dicen esta muela la perdí con mi sí, primer hijo sí, y este diente con el segundo porque no estaban bien alimentados, sí. las uñas quebradizas, el cabello se les cae. Entonces, pues no, tú tienes que estar bien parado con una buena alimentación desde antes. Fíjate que yo siempre he dicho que le una de las cosas, bueno, a mi mamá le agradezco muchas cosas, pero una de las cosas que más le agradezco es que me haya hecho comer desde chiquilla. Cosas que ya ves que muchos somos muy melindrosos para la comida. Sí. Y mi mamá decía, tienes que comer esto porque te va a ayudar para esto y aquello y aquello. O te inyecto. Ya llevan las inyecciones. Y yo decía, no, yo como, yo como. <laughs> Entonces sí es muy importante que las mamás desde, desde que las niñas son pequeñas las vayamos inculcando en que tienen que comer determinados alimentos que a la larga nos van a hacer mucho bien. Exacto, y como dices tú, explicarles por qué. No decir, te la tienes que comer porque ya te lo preparé. No, espérame. O te inyecto. Ah, sí, o te inyecto. O porque digo yo. No, no, espérame. Tienes que comerte la zanahoria porque te ayuda a esto y esto y esto otro. Tienes que comerte la carnita porque te ayuda a esto. O sea, explicarles cuál es el verdadero beneficio para que al sí convenzas al niño de por qué lo debe de comer y no porque lo dices tú. Bueno, comenzamos con la receta, a ver. Ok, pasta con tofu y salsa de tomate. Los ingredientes son una cebolla. Un paquete de tofu, sal, aceite de oliva, orégano, tres tomates en cubos, un paquete de pasta a su elección y puré de tomate. Aquí también podríamos sustituir los tres cu cubos de tomates por tomate este, natural, ¿no Marujita? Sí, también. También podría ser una, una manera de tener más fresco nuestra alimentación. Y la manera de preparar es lo siguiente. Primero lo vas, a, vas a preparar la pasta. La vas a preparar como tú quieras. Como el paquete de pasta es a tu elección, pues tú tienes que ver, este, no sé si escogiste espagueti o escogiste ravioles. Entonces hay que prepararlo de la manera adecuada que lleve ese procedimiento, esa pasta. Aparte, vas a cortar la cebolla en trozos en trozos que sean muy pequeños y la pones en una sartén. Le pones un chorrito de aceite de oliva que equivale más o menos a una cucharada chica y este, la vas agregando lentamente. Hay que cortar el tofu a, en cuadritos como dados y lo vas a añadir a la cebolla. Todo esto se pone a un fuego lento. Cuando el tofu ya está dorado, se le añade la salsa de tomate y los tomates en cubos. Se dejan a fuego lento que se vaya cocinando la salsa. Salamos al gusto, servimos y espolvoreamos un poco de orégano por encima. Se puede acompañar de un baguette con aceite de oliva y sal de ajo horneado. Ay, ya está muy bueno. Sí, rápido, bueno y completo. Sí, porque fíjate que estamos comiendo la pasta que es tan rica, o por ejemplo cuando salgamos a comer a algún lugar, podemos escoger una pasta sí. que, que nos cae bien. Ahora si vamos a algún lugar donde, donde sepa sepamos que hay comida con tofu, pues mucho mejor. Y si no, busquen ustedes en, aquí hay una tienda especializada que vende puros productos así como el tofu, las algas, todo ese tipo de, de, de alimentos, lo tienen ahí y busquen el tofu. Y entonces pueden comer esto fácilmente, sin ningún problema. sin Está súper fácil de hacer. Sí. Y lo puede comer toda la familia además. Exactamente, no tienes que andar preparándole aparte al esposo, al hijo, no. Todos comen lo mismo. Y precisamente de esa tienda es donde yo también recomiendo a mis pacientes que compren el tofu porque tiene un sabor más agradable. Sí, porque hay muchos lugares donde quizás puedan comprar el tofu. Pero este está bueno tiene, tiene buen precio también, uh -huh. y sobre todo que lo encuentras todo el tiempo, porque otra de las cosas está que llegas a otro lado y no hay tofu. Exactamente. Así, si hay tiendas donde se hay inclusive panaderías de pan integral que se dedican también a vender, de, de repente tienen este tipo de alimentos, también pregunta, a lo mejor por ahí lo puedes encontrar. ¿El pan de preferencia tendríamos que comer un pan integral? Sí, el pan hay que buscar todo lo integral. De hecho, durante el embarazo y hablando de una persona vegetariana, debe de consumir de 8 a 11 porciones de granos integrales a través del pan, de la pasta, de arroz, etc. Bueno, un chiquito corte y volvemos con usted. Nosotros continuamos aquí en Radio Mujer y yo les quiero comentar que hoy en la mañana precisamente ya salía por acá cuando me acordé, cámbiale el agua a los floreros. Les quiero decir que mis nietas el día de la madre me mandaron un ramo increíble de rosas. Fueron tantas rosas que las tuve que poner en cuatro floreros. Y precisamente me estaba acordando de lo que nos estaba diciendo Brenda y dije, hay que cambiarle el agua a los floreros. Sí. Y entonces antes de venir precisamente cambié la, el agua. Porque si sí es cierto, queda oliendo muy feo el agua de, de los floreros. Aparte de que huele feo, pues ya se ora todas las cosas que trae, ¿no? Sí, claro. Así es que tenemos una llamada de Marcela desde Austin, Texas. Muchas gracias, Austin, por llamarnos. Dice, ¿qué es el, tufo, el tofu? Y el chayote se come con todo y cáscara. Vamos a contestar primero qué es el tofu. Ok, el tofu es un queso que está hecho a base de leche de soya. Entonces es totalmente vegetal. Es un quesito, nada más que el tofu no tiene sabor, el sabor se lo tienes que dar tú. Uh -huh. Si tú pruebas el tofu así solo, no tiene un sabor desagradable, pero tampoco es, en cambio, ya cocinado, tiene un sabor muy agradable el tofu. Exactamente, sí, no es recomendable, bueno, a mi gusto no es recomendable comerlo como comemos aquí una panela sí. en cuadritos y botanero, no, no, aquí sí hay que combinarlo con... Con especies o con algún platillo para darle un buen sabor. Eso es el tofu. Y lo encuentras allá en, en si lo has encontrado en, en tiendas vegetarianas, ¿eh? Tofu, es un cuadrito, es un queso, haz de cuenta que es un cuadrito de queso. Uh -huh. Pero tienes que dar sabor con los alimentos. O el chayote, bueno, depende del chayote, tenemos dos tipos de chayote, uno que tiene espinas y otro que no tiene espinas. El que no tiene espinas, si sí es suavecito, si sí es, está muy suave. Muy fresco, mejor dicho, el chayote, te lo puedes comer con todo y piel, pero si el chayote ya está un poquito maduro, no, porque la piel es muy muy durita, también sin ser exageradamente dura, es muy reseca, entonces no te la comas, limpialo y te lo comes. Pero si tú compras un chayote chiquito que tenga la pielecita suave, cómetelo con todo y todo, porque así es bien rico el chayote. Sí, aprovecha la fibra, exactamente, ahí está. Bueno, nosotros continuamos. Estamos hablando de la comida que deben de comer las señoras recién casadas o no recién casadas, porque pueden tardarse un buen rato en tener bebés. Comunícate con nosotros 31 22 11 90 36 47 18 83. Quedamos ya en el desayuno. A media mañana, ¿qué deben de comer la, las chicas, las señoras? A media mañana hay que procurar semillas y frutos secos. Sí. Ambos este, nos van a dar un aporte de fibra. Y en la cuestión de las semillas, busco el aporte de omega 3. Eso es indispensable para un buen desarrollo del bebé. Y pues bueno, si no puedes comer pescado porque eres un vegano, un vegetariano estricto, las semillas es una muy buena elección. ¿Cómo qué semillas, Fabi? Puede ser linaza, puede ser ajonjolí, puede ser nueces, puede ser almendras, cacahuate, pero que el cacahuate no esté frito porque cuando lo fríen pierde todas sí. sus propiedades. Tiene que ser asado o cocido, uh -huh. de preferencia cocido. Y este, estas son alternativas para consumir el omega 3. En cuanto a frutos secos, me refiero a los arándanos, pasitas, manzanas deshidratadas, eh, piña deshidratada. Cualquier fruta o vegetales que se te ocurra deshidratada es una excelente opción como una colación de media mañana. Uh -huh. Oye, y por ejemplo, digamos, no comen pescado, pero pueden tomar aceite de oliva. Claro, claro, el aceite de oliva es un, nos da un gran aporte de omega-3, o igual suplementarlo a través de multivitamínicos que nos aporten el omega-3. Omega Encontramos ya para aquellos vegetarianos unas cápsulas de omega-3 que proviene de la chía. La ah, chía también es otra alternativa. También es otra alternativa. O un agua de limón con chía media sí. tarde con hielitos, pues. Es la alternativa para tener el omega 3 o cápsulas de chía para obtener el omega 3 y ya no estás consumiendo productos de origen animal. Perfecto, la comida. Bueno, ya nos diste tus dos platillos. Exactamente, platillos fáciles, prácticos y que comas en pequeñas cantidades. No trates de comer de más, sobre todo si tienes náuseas porque te va a salir contraproducente. Claro. Es mejor comer poquito y estar comiendo constante. Y en la tarde, a media tarde. Media tarde, ahorita está haciendo mucho calorcito, entonces en la media tarde estamos más relajadones. Podemos acompañar una fruta o verdura rebanado o en palitos con limón y un poquito de sal. El limón y la sal nos ayudan a calmar las náuseas y los mareos, entonces hay que procurar no abusar de él o igual un agua fría de frutas. Porque el agua fría nos ayuda también a calmar las náuseas y los malestares. Y ya por último, como cena. La cena, procura irte con, a la cama con el estómago no muy cargado. Entonces en la noche tú puedes cenar este, un chayote al vapor, con quesito, déjalo enfriar porque también lo caliente, no se sí. antoja tanto. Siempre la, los platillos, aunque sea un platillo caliente... Procura que se enfríe a que quede a temperatura ambiente para que te sea más agradable. Puede ser un chayotito con queso, este, queso fresco, limón, sal y este, un vaso de leche de soya o un vaso de leche de arroz. También es una buena alternativa. Oh, o si te bien. gusta comer más, puede ser un pan tostado este, acompañado de de una untadita de frijoles, un mollete pero con pan tostado. Ah, Salsita mexicana, este panelita, igualmente algún licuado de avena con almendras o con nueces, también es una una Oye, tienes una llamada de Lorena Torres, se llama desde California, dice saludos a Fabi, gracias. Que me Lorena. atendió muy bien, le agradezco por todo y saludos a Marujita. Ay, muchas gracias Lorena, ya sé quién eres. Un placer, estamos a tus órdenes para cualquier duda. Oye, y hablando de eso, nos puedes pasar tu correo, tu teléfono, tu dirección, ¿dónde podemos encontrarte? Claro que sí, Marujita, nosotros también estamos en Facebook, me pueden encontrar como nutrióloga Fabi Ruiz. Fabi con B de burro y, y y me pueden escribir al mail que es nutriafabi arroba Hotmail punto com muy bien. nutriafabi arroba Hotmail punto com o a través de mi página de internet que es nutrición es salud ah, Una sola S, nada más Nutrición es salud Oye Fabi, y aquí tu teléfono Aquí tenemos el consultorio a sus órdenes en un logio parra 2959, el teléfono es 36-42-44-94. Estamos a sus órdenes para atender cualquiera de sus dudas o cualquier comentario o igual asesorarlos para que lleven una perfecta dieta vegetariana a través del embarazo y que tengan un bebé totalmente saludable. Pero no solamente vegetariana. No, 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 de todo, este... Uh, yo es, atiendo mucho desde niños, desde recién nacidos, cuando tienen problemas para la lactación, que dice la mamá, es que no sé ni cómo empezarle a dar alimentos. Pueden, pueden venir conmigo a una asesoría, niños con hiperactividad, con obesidad. Ahorita es triste ver tantos sí. niños que estoy viendo con obesidad, este, porque aunque estén niños pueden llevar un régimen alimenticio no estricto y sí, cuidando su salud. Eh, atiendo a adolescentes con anorexia, bulimia, atiendo a adultos con colesterol alto, soy especialista en diabetes, problemas de obesidad, entonces aquí abarcamos de todo. La nutrición no es solamente para subir y bajar de peso, sino, sino para, para todo tipo de personas. <laughs>